cuanto al tema de la paz, el IDARTES es una entidad comprometida con el tema de la paz. Creemos firmemente que el país puede transformar estos espacios de violencia y toda esta historia de violencia que hemos tenido a través del arte. El arte es inclusivo, el arte tiene una visión crítica, pero también permite todas sus manifestaciones, y al permitir que cada uno de los seres manifieste su posición frente a la observación que tiene del mundo y lo pueda manifestar, ahí se empiezan a resignificar las historias, los espacios, los lugares, y de esa manera se empieza a construir la paz. El permitir la tolerancia, el permitir que todos estemos dentro de un mismo círculo, que todos estemos dentro de un mismo mundo y que cada cual tenga su visión y la pueda expresar y la pueda manifestar, empieza a construir espacios de cultura de paz. Territorio de Paz es un espacio en el que podemos convivir todos con todos, en el que se acepta la diversidad, en el que somos tolerantes, en el que cada quien puede ser como quiere ser, auténtico, natural, sin temor a que lo juzguen, sin temor a que haya prejuicios. Territorio de Paz es Rock al Parque, me parece que es el mejor ejemplo de eso, porque en Rock al Parque conviven muchas personalidades, muchos gustos musicales, gente de diferentes estratos. Acá no hay VIPs, no hay zonas preferenciales, todos somos iguales, y creo que eso es Territorio de Paz. Aprender a estar juntos independientemente de las diferencias sociales o otro tipo de cosas, o de la religión o los gustos musicales, eso es Territorio de Paz. Soy María Angela Rubini, directora de Shock. Nos encuentran a través de @shockco en Twitter y shock.co en nuestra página web. Territorio de Paz es eso, es convivencia, es bandas, Latinoamérica, esto es Rock al Parque 2015, 21 años, Territorio de Paz, tolerancia, no importa el género, tolerancia. Para mí Territorio de Paz es un territorio donde se respeten los ideales de los demás y actuar de acuerdo a los tuyos sin lastimar a los otros. Territorio de Paz es estar acá en nuestro terreno, en Colombia, es nuestro terreno, tranquilidad. Es diversidad, buena vibra. Parece que es un territorio de cultura. Con respecto al festival, es como un espacio, ¿no? Un espacio donde, un espacio de encuentro de jóvenes, un espacio para pasarla bien, para conocer nuevos géneros, para poguear, para pasarla bien. Este es un territorio sin amenazas, sin matanzas, sin sangre, vilmente, y un territorio, sí, un territorio donde la gente no muere injustamente. Que no maten a los que defienden a los desplazados y a los que no tienen tierra, y que no maten a los ambientalistas. Territorio de Paz es Bogotá, es Colombia, todos somos los mismos, que iba Rock al Parque. Lugar de convivencia en donde todas las personas respetan sus ideales y sus proyecciones de vida. Territorio de Paz es compartir con las culturas que tenemos hoy en Rock al Parque y en los próximos años que vengan. Toda la gente se lleve consigo misma y un lugar sano y ya. Territorio de Paz es donde se construyen relaciones de igualdad, de equidad y de participación. Territorio de Paz significa cero violencia, territorios con respeto, tolerancia y no más feminicidios. Territorio de Paz también significa condiciones dignas, porque no es posible vivir en paz si no tenemos las condiciones al menos mínimas para estar en convivencia. Territorio de Paz es un lugar donde podemos compartir entre todos tus diferencias y las mías sin necesidad de generar conflicto o problema. El territorio de paz es donde todos nos culturalizamos frente a todos, donde no hay una sola discriminación, sino todos venimos por el mismo apoyo. El territorio de paz simplemente es donde todos nosotros estemos en un ambiente de total tranquilidad, en donde no hayan diferencias por razas, por forma de vestir. Es todo sentir lo mismo, es todos unirnos un mismo corazón. Hola, ¿qué tal? Soy Tato Sacra, director de Radioactivo del Planeta Rock, y quiero que todos ustedes sepan que Rock al Parque es territorio de paz. Todo lo que está pasando acá está increíble, está muy bonito. Ojalá algún día vengan, y aquí estamos felices y dichosos con Radioactivo, la única emisora de rock en Colombia. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Báez, el de ella es Alexa Vargas. Nosotros somos los fundadores y creadores de FT Trending, una marca colombiana, un producto 100% nacional. FT Trending es una marca que ha luchado pues como a tratar de buscar una nueva forma de mostrarle a las mujeres pues
en su ropa interior, cómo vestirse, cómo llevar un objeto que es interior pero que se puede mostrar exterior como lo tiene ella y como es todas nuestras marcas. Es una lencería diferente que busca la forma asimétricas, como con cortes, con formas, con pentagramas, con tiras, con formas diferentes, pues que normalmente la lencería no tiene. La lencería es como básica y nosotros tratamos de convertir esos básicos en algo fundamental para el día a día de las personas. Bueno, lo que nosotros también buscamos es que nuestra marca se posicione muy bien. Normalmente no encontramos prendas cómodas y no encontramos prendas diferentes. Queremos pues mostrar y entrar en un mercado totalmente diferente, posicionarnos, y queremos que nuestras clientes se sientan felices con nuestros productos. Nosotros usamos distintos tipos de materiales, principalmente el material que usamos para nuestras prendas en Top y Cuco es algodón, es 100% algodón. Utilizamos materiales también como Mayatex para ambas prendas y licra para las tops y vestidos de baño. Nuestros productos son 100% colombianos y los materiales absolutamente en toda su calidad es de primera. Les cuento, nosotros somos pues para Rocket en México, nosotros somos colombianos, estamos en Rock al Parque, en una carpa que se llama Distrito Rock, donde nos buscan donde nos dan la opción de mostrar nuestros productos a todos estos 200.000, 300.000 personas que vienen cada día a Rock al Parque. Pueden buscarnos en internet como FT Trending o en Facebook como Free, como de gratis, y Tanga. Pues ahí pueden conseguir todo, hacemos envíos a todo el mundo. Si se enamoran de nuestras prendas, a México les puede llegar. Vale, mi nombre es Jimena Feria, trabajo en el IDARTES bajo un programa que se llama Arte Conexión. Arte Conexión es una iniciativa que busca la circulación de artistas en espacios no convencionales de la ciudad. Estos espacios pueden ser bares, restaurantes, centros creativos, casas culturales que hagan programación de arte en vivo. Pueden ser música, danza, teatro, inclusive el performance, para que al circular dentro de este circuito de espacios y de artes, hace un reconocimiento económico a estos artistas, y para el público tenemos un pasaporte que brinda beneficios en estos espacios, en las salas teatrales, y bajo la plataforma arteconexión.com pueden programarse. Ahí todos nuestros espacios y otros adicionales programan todos sus eventos, de tal manera que es la oferta artística, la oferta de arte en vivo para la ciudad. Soy Teresa Casanova, Fundación Oriéntame Bogotá. Somos una entidad que trabajamos en pro de los derechos sexuales y reproductivos, y en Rock al Parque hemos venido a hablar acerca de estos derechos. Para los jóvenes, para las jóvenes, hemos entregado pruebas de embarazo, preservativos, y hemos hablado acerca del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la anticoncepción y a una sexualidad libre de prejuicios. Oriéntame presta servicios de salud sexual y reproductiva, específicamente los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, aborto seguro, legal, para la que las mujeres tengan información, tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, su vida y su proyecto de vida. Parceros, les cuento que Cojicaboto está lanzando un nuevo álbum, lo lanzamos en Rock al Parque. Este álbum se llama Evolution, es nuestro tercer álbum. Para los que quieran tener un poco más de información, péguense a facebook.com/koji.oficial y ahí pueden tener toda la información de la banda, estar más atentos de los toques, y para todo el parche que nos está viendo en Latinoamérica, esperamos poder ir pronto para que parchemos y para que conozcan el poder de la banda en vivo. Soldier.
Hola gente de Rocket Sonido Vital, estamos aquí con la señora Sandra La Estrella. Bueno, ella les va a contar un poco del movimiento antitaurino que hay aquí en Bogotá en el marco de Rock al Parque. Bueno, buenas tardes, estamos en este espacio de Rock al Parque haciendo una campaña promoviendo la consulta antitaurina. Esta es una consulta que hemos venido trabajando para que sea la ciudadanía quien decida si vuelven las corridas o no a la Plaza Santa María. Hemos tenido bastante éxito acá en Rock al Parque. Estamos esperando el concepto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que el 25 de octubre, en el mismo día de la jornada electoral, firmemos por el no vuelvan las corridas ni las novilladas a la Plaza Santa María en Bogotá. Los invitamos a todos a ser parte de esta campaña. Es una campaña democrática porque es la ciudadanía de Bogotá quien debe decidir si vuelven o no las corridas a la Santa María. Bueno, ya vieron, nosotros los jóvenes tenemos que decir no a las corridas de toro aquí en Bogotá, y pues la campaña, pues está, nos estamos dando cuenta que los rockeros también sabemos que esto no es cultura. Las corridas de toros no son cultura. Nos cuéntanos en qué tarjetón, cómo va a ser el tarjetón, qué pueden hacer, la inscripción de la cédula. Bueno, es una pregunta importante. Primero, invitamos a la ciudadanía a cerciorarse que tiene registrada su cédula de ciudadanía para votar acá en Bogotá. Quienes han venido votando acá en Bogotá, quienes no han votado o quieren cambiar su sitio de votación, pueden hacerlo todavía, hay plazo hasta el 25 de agosto. Luego, esperando el concepto positivo, en octubre nos van a entregar un tarjetón donde está la pregunta si queremos que vuelvan las corridas de toros o no. La campaña es por el no, no queremos que vuelvan las corridas. Tenemos que solicitar el tarjetón en caso de que no lo entreguen los funcionarios de las mesas. Y luego pues esperamos ya la decisión final para que esta decisión que todos estamos esperando sea exitosa, ¿no? Que ya no vuelvan las corridas, al menos acá en Bogotá.